Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Bulces, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. Bueno, aclaremos una cosa importante. En el anterior video yo me equivoqué porque no era el 96 entrega 21, sino era el 97 entrega 22. Entonces, para que lo tengan presente. Igualmente, en el nombre del video siempre estará declarado el nombre correcto. Si me equivoqué en la locución de ese punto, pido excusas. Bien, este video que vamos a desarrollar, emitir, conducir y locucionar, tiene el título de BEP Project número 98. Estamos hablando del módulo Personas, estamos hablando del proceso Listar y esta es la entrega número 23. Y la última, a nivel de todo este proceso de listar de personas, terminamos ya en este video la parte del módulo personas cerrado. Y ya los próximos videos ya será para empezar a hablar del siguiente módulo que tiene que ver con mascotas. Entonces, pues, si ustedes tienen alguna pregunta que quieran formular, pues de una vez aprovechen para poderla aquí aclarar. Escriban por favor a través de www.infoyayate.ga, allá se registran, allá escriben su nombre, correo electrónico, cuerpo del mensaje, todo lo que quieran tratar conmigo, me cuentan, me dicen cómo les está yendo, tienen algún problema con respecto a la aplicación, yo igualmente estaré pendiente de poderles mandar instrucción o mandarles ayuda, cualquier cosa. Pero lo importante es que estemos de verdad pendientes de lo que estamos haciendo. Yo sé que hay personas que tal vez estos videos ni siquiera hasta ahora ni los han mirado, ¿sí? Pero las personas que poco a poco vayan llegando aquí a este canal de InfoYayate y vayan llegando a este ciclo formativo, estén muy pendientes de todo lo que yo les estoy diciendo en los videos, porque esto es lo mismo como si yo estuviera en el aula de clase. Y en el aula de clase uno siempre dice, la persona que no entienda, alce la mano y formule la pregunta que le esté inquietando y yo con mucho gusto si estoy acá, yo se la cubro. En la misma instancia, como estamos en un video, entonces yo también aquí vengo y le cubro la pregunta dándole una buena respuesta a lo que usted necesita. Pero por favor necesito que lo hagan inmediatamente para que asimismo yo les pueda dar la ayuda. Porque de lo contrario, pues no les puedo ayudar. Es importante y vital esa parte. Yo lancé alguna información en el video por allá en el 94, donde les comentaba que las personas que estén interesadas en trabajar conmigo, que prácticamente quieran vender este producto a una persona, si quieren ganar, yo les puedo proporcionar una muy buena comisión, estamos hablando de un 50-50. Entonces, el que se encuentre interesado, por favor, no lo dude, tome inmediatamente acción y escriba. Me cuenta, me dice, mire, yo estoy interesado, de verdad que yo quiero con usted ganar. Yo no soy una persona altamente ambiciosa, no lo soy. Yo apenas trabajo para lo que necesito para poderme como ser humano sostener en este mundo. No necesito nada más. Pero de todos modos, ahí les dejo la propuesta abierta para que ustedes tomen una decisión. Bien. Bueno, vamos entonces a empezar a hacer ya este video que tiene que ver con la fecha de baja de los vendedores. Entonces, empecemos. Recordemos que estamos en el 98, entrega número 23. Esta ya es la última parte de este proceso. Ya después los nombres de los videos vienen a tomar otro nombre, ¿sí? Lo hago así con el fin de que si en un futuro esto se puede vender, pues así mismo todo quede claro para poder trabajar. Bien, entonces, nosotros acá a nivel de la fecha de baja, necesitamos establecer, vamos a cerrar acá, necesitamos establecer una consulta. Entonces, esa consulta que vamos a utilizar va a ser el CDR, ¿sí? CS, perdón, persona BDR, el 1. Y de ese vamos a sacar una copia. Entonces, clic derecho, sacamos una copia, clic derecho, vamos a pegar. Entonces, esa selección, esa consulta de selección la vamos a llamar INE, INE, y quitamos el término copia de CS. Quedando persona, pero al final en vez de ese 1 le vamos a poner el número 7, ¿sí?
Vamos a poner 7. Bueno, vamos a poner un 6. Pensemos a ver, si hay un 6, pues ahí nos brincará alguna cosa. No lo hay. O sea que el 6 está abierto. Bueno. Ahora, vamos a decirle IN persona BDR6. Ahí está. Entonces vamos a abrirlo. Clic derecho y vista del diseño. Bueno. En la parte de baja, ¿qué necesitamos nosotros? El nombre, el código del vendedor, nombre del vendedor, la fecha de alta del vendedor, pero los demás elementos como son el NID, celular, dirección, email, tipo de venta, fecha de vinculación, eso no se requiere. Tampoco requerimos los valores de comisión por producto, por servicio, ni tampoco la clase. Entonces, quedan solamente hasta ahí esos tres abiertos, pero necesitamos agregar algo nuevo acá. Necesitamos la fecha de baja, necesitamos el motivo de baja y nada más. Eso es todo. Entonces solamente son 5. En la parte de fecha de baja, acá en este punto, de una vez vamos a parametrizar. Entonces aquí a parametrizar le decimos mayor o igual al 091F. Tomamos aquí formulario, doble clic, símbolo de exclamación FM menú personas LT. Ahí está, doble clic, símbolo de exclamación, ponemos FEXIN, BDR, B, ahí está, va, que significa baja, espacio y espacio menor igual al 091F, entonces doble clic a formulario, símbolo de exclamación, FM menú, personas LT, doble clic, símbolo de exclamación, FC. FN, BDR, B, A, ahí tenemos, va, doble clic. Y ya terminamos acá, le decimos clic derecho y guardar, clic derecho y cerrar. Entonces, este elemento lo vamos a utilizarlo para crear de este el informe. Entonces, para crear el informe, entonces acá le decimos crear, informe en blanco, listo. Entonces, acá le decimos guardar. A este informe le decimos IN persona BDR6 y aceptar. Ahí quedó. Vamos a editarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Diseño, título. ¿Listo? Entonces, acá esto tiene un diseño. Entonces, ese diseño lo retiramos. Acá, este término lo vamos a poner lo siguiente: informe. Raya, vendedores dados de baja. Bueno, listo. Esto le vamos a poner aquí el color negrita, negro y negrita, y lo centramos. Bueno, otro. En el configurar página sigue vertical, en márgenes estrecho y tamaño carta. Listo. Color del fondo del encabezado de informe va a ser blanco. Punto. Seguimos. Tenemos acá el tipo de selección informe activo. Entonces, en diseño, en hoja de propiedades, en datos, en el origen de registro, escribimos IN, persona BDR y el 6, tabulador. Chequeamos. Aquí dice agregar campos internos, entonces aquí está ahí, de esta fecha, todo está ahí. Entonces vamos a mandar esta información aquí al detalle y los restantes, 1, 2, 3 y 4, también los vamos a mandar al detalle. Listo, ahí está. Bueno, enseguida cogemos todo esto y le vamos a dar el formato. Entonces en negrita, tal, y le ponemos en tamaño 10 puntos. Y después de eso, entonces acá en organizar le decimos tabular. ¿Sí? Bueno, corremos esta información hacia la izquierda. Yo pienso que está bien ahí. Bueno. Seguidamente, acá le vamos a poner ID vendedor. Vendedor. Acá nombre. Acá fecha alta. Acá, fecha baja. Y acá, motivo baja. Listo.
Bueno, ¿qué más sigue acá? Habitualmente el margen debe ser de 21, pero vamos a dejarlo por ahí en 19. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es que este IDE lo vamos a reducir un poquito por ahí. Este nombre lo vamos a ampliar un poquito por ahí. Está bien ahí, la fecha de esto todo está bien. Ahí está, esta parte del motivo de fecha, esto lo ponemos hasta acá. Listo, la fecha de alta, esto se puede también definir un poquito más pequeño. Esto también un poquito más pequeño, por ahí. El nombre lo ampliamos un poquito más. Por ahí. Bueno, yo creo que por ahí está bien. Y esto lo cogemos y lo ponemos ahí, bueno. Informe vendedores dados de baja. Ok, bueno. Seguimos, entonces, en el detalle. Formato, alternar color de fila, sin color. Listo. Vamos aquí a la selección informe, diseño, hoja de propiedades. Entonces, aquí ya tenemos el origen de registro registrado. Vamos al formato. Entonces, aquí le ponemos módulo, personas, tecla tabulador hasta llegar a centrado automático, le decimos sí, tecla tabulador hasta llegar a botones, minimizar, maximizar, ninguno. Vamos a la pestaña otras, ahí le decimos al flecha abajo y le decimos sí, tabulador y cerramos. Bueno, una vez que ya tenemos esto listo, entonces vamos a cerrar acá los elementos, ¿sí? Cerramos acá los elementos, pero antes de cerrar los elementos acá, esta parte, le vamos a quitar la negrita. Ahí está. Vamos a retirar aquí el diseño que tiene este. Entonces le decimos quitar diseño. Listo. Esta información que se encuentra aquí la vamos a retirar de ahí. Control X. Y en el informe, en el encabezado de ese informe la pegamos. Entonces lo bajamos. Y lo movemos hacia la derecha. Un poquito ahí. Creo que ahí está perfecto. Ahí. Listo. Cerramos acá. Esta información que está acá se mueve un poco más para la parte de arriba. Listo. Esto cerramos bastante. Ahí. Aquí. Y ahí. Bueno. Creo que ya está listo. Nos queda entonces por cuadrar. Entonces sería en este caso. Ahí. Nos quedaría por cuadrar el botón. Que nos permite conocer. Cuántos registros. Acabamos de organizar. Alinear a la izquierda. Tamaño y espacio, ajustar al más ancho. Formato, centrar. Negrita. Y centrado. Listo. Entonces este botón acá le decimos diseño, hoja de propiedades, datos, origen de control para ese botón. Y ahí le decimos igual cuenta. Doble clic. Asterisco. Cierra paréntesis, espacio, símbolo, concatenación, espacio, comilla, espacio. Le ponemos registros en informe de vendedores dados de baja. Cerramos con comilla, aceptar y cerrar. Bueno, entonces ya prácticamente está esta parte lista. Entonces guardamos y cerramos. Ok, ¿qué nos queda? Entonces ya tenemos la consulta de selección parametrizada. Ya tenemos el informe elaborado. Ahora solamente nos falta es conectarlo al formulario, que se llama FM Menú Personas LT. Ahí está. LT, clic derecho, vista diseño. Entonces acá donde dice dar baja, ahí vamos a conectarlo. Entonces acá en hoja de propiedades, en eventos, en donde dice después de actualizar, abrimos generador de código, aceptar, ahí anotamos do cmd.openreport entre comillas, y n persona
EDR6. Cerramos con comillas, coma. Comilla. Ahí. Listo. Guardamos. Perfecto. Salimos de acá. Y salimos de acá. Vamos a hacer la limpieza de las variables. Ahí. Ok. Entonces acá, hoja de propiedades, clic acá en la propiedad al hacer clic procedimiento de evento de ese botón. Y acá, entonces le damos un enter y le decimos me.fetchin BDRBA, ahí está, igual null. Enter. me.fetchin BDRBA igual null. Bueno, entonces nos queda pendiente los cuadros combinados, ¿no? Entonces el cuadro combinado, entonces acá le decimos mcmv, ahí hay un cuadro combinado que se llama provisión zona perfil del vendedor, por ejemplo acá. Ahí le decimos igual null. Me.cmb. La zona. Barra espacio ahora. Igual null. Me.cmb. Vamos acá donde dice provisión. Categoría provisión. Barra espacio ahora. Igual null. Y ya. Creo que no hay más. Tres botones que hay ahí, guardar, salir y salir. Entonces, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bien, vamos a probar. Panel principal, enter. Personas, listar. Entonces, si por ejemplo yo tomo acá, interno, ahí tengo mi información, limpio. Si yo tengo acá la categoría y le digo alimento, listo, limpio. Si acá yo tengo la zona, por ejemplo, Teusaquillo, listo, limpio. Y si acá tengo la fecha de baja, entonces ahí vamos a escribirle 01-2-2018. Enter 0404-2018. Enter. Si hay información, se presenta. Si no, simplemente no se presenta. Limpio. Entonces ya prácticamente queda todo el molde de listados. Todos los listados están acá ya. ¿Sí? Con sus respectivas fechas, ¿no? Entonces, como les dije yo a ustedes, se fueron prácticamente 23 entregas de toda esta información. Bien, mis amigos, los dejo acá ya con esto y les invito muy cordialmente a que vamos en los próximos videos todo lo relacionado a mascotas, ¿sí? En mascotas. Ya mascotas es, por ejemplo, para dar de alta una mascota, consultar, actualizar, dar de baja, listar. Tenemos acá ingresar la raza, consultar la raza. Hay unas cositas que ya teníamos prácticamente aquí montadas, ¿no es cierto? Pero faltan cosas por mejorar. Bueno, entonces ya tenemos el módulo usuarios, ya tenemos el módulo proceso, todo, tenemos el módulo persona, todo, ¿sí? Todo el módulo. Entonces, como nos daremos cuenta, pues lo que nos queda por hacer es lo de la mascota, terminar lo de las mascotas, luego seguimos con los servicios, luego el producto, luego la clínica, laboratorio, eventos y patrocinio. Ahí vamos, ¿sí? Ya llevamos entre este y este un ciclo de y un poquito de estos cuatro, llevamos ya un ciclo de 4 meses. Bueno, empezamos el cuarto mes, porque nosotros recordemos que empezamos a finales de diciembre. Pero bueno, intensivamente hemos trabajado bastante duro en esta parte. Hacemos aquí un clic derecho y aquí vamos a observar toda la lista de información que tenemos. Es bastante amplia. Bastante amplia acá, ¿sí? Y pues tenemos que también ingresar toda esta información que tenemos, pues,
a la parte del proceso, porque nosotros en el proceso no tenemos todo, tenemos incluido información por ahí que unos 80 y pico de objetos o un poco más arriba de eso, pero todavía nos falta por incorporar. Pero bueno, ya el módulo personas es un hecho que está terminado, ¿sí? Terminado ya. Entonces, quedo muy supremamente agradecida con ustedes, esperando sus comentarios, esperando su like, esperando la suscripción. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan al respecto, no duden en contármela, no duden en escribir al correo electrónico, ya saben cómo hacerlo. Pueden también puntear lo que quieran decirme a través de la descripción del video. Existe el comentario, ahí ustedes pueden hacer el comentario y ahí me pueden comentar las cosas. Hay personas que lo han hecho así, ya bien sea para preguntarme, o bien sea para felicitarme, o bien sea para regañarme, pero bueno, me han dicho cualquier cosa de ahí. Entonces, siempre estoy aquí con la mente abierta y dispuesta para poder ayudarles a ustedes. Y sigo insistiendo, porque persevero insistiendo, que las personas que tienen empresas donde trabajan todo lo que es la actividad económica de veterinarias, y no tienen aún una aplicación para poder controlar y administrar su negocio. Miren que aquí hay un talento humano que está preparado y les puede mucho ayudar. Puede ayudarles con ideas, mejorar, innovar. Bueno, hay tanto conocimiento aquí. Para eso me instruyo y para eso estoy haciendo todos estos videos, para mostrarles a ustedes lo que yo soy capaz de hacer. Bueno, no siendo más, entonces cierro este video y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.